Yo, what's up? Flex Nando. Represento a Shake Style de España, Flexible Flav Worldwide. Y bueno, mi historia, básicamente la historia de un chico muy tímido, muy introvertido, con poco talento, que creció en un pueblo que se llama Torrellano, muy pequeño, donde no hay nada, y mucho menos hip hop. Y bueno, con trabajo, con perseverancia y sobre todo con amor y pasión por lo que me gusta, pues ese chico ha conseguido pues que el hip hop le cambie la vida. Viajar por todo el mundo, conocer a muchísima gente increíble y vivir experiencias maravillosas gracias a esto que hacemos. Bueno, yo empecé en el año 2004 más o menos. Mi mejor amigo, que se llama Alex, se fue al instituto, entramos al instituto, él empezó en Alicante, en un instituto diferente, y allí conocí a una gente que hacía break, y bueno, él empezó, y la verdad que él era muy talentoso, fácilmente aprendió a hacer un montón de movimientos ya de power move y tal, y bueno, cuando volví a Torrellano, todos los del grupo de amigos que íbamos, pues todos empezaron a hacer pues cosas básicas, pino, babies, cosas así. Vamos, a tirarse al suelo y a ver qué salía, básicamente. A mí realmente no me gustaba. De hecho, yo cuando iba con ellos y iban a bailar break, yo me aburría. Pero además que yo era muy vergonzoso. Pero me acuerdo un día que todos se fueron y me quedé yo solo con un amigo que se llama Jesús, Rick Babes. Y él tenía uno de los primeros móviles con cámara y le dije, píllame una foto. Y no sé qué hice, hice el pino, solté una mano, no sé qué salió ahí, que parecía una foto ahí que guau, flipé. Y nada, a partir de ahí sentí algo dentro que bueno, hasta el día de hoy lo tengo ahí y vamos, me tiene enganchado y todo eso. Y nada, luego el piña me dijo, tal, hay un b-boy que hace cosas de flexibilidad como haces tú, porque yo siempre he sido muy flexible. Y nada, entonces me enseñó un vídeo, Rock Force contra Vagabonds, y ahí salía Benji. Y yo lo vi y dije, guau, dije, yo quiero hacer lo que hace ese tío. Y yo lo vi. Bueno, suerte que años después he podido conocerlo, incluso es mi amigo, eso se podría decir. Y nada, empecé bueno, a intentar hacer cosas parecidas a las que él hacía, porque lo que él hacía era otro nivel y yo no tenía nada de base. Y bueno, poquillo a poco ahí fuimos, luego ya fuimos conociendo a más gente de otras ciudades de alrededor. Conocimos a José Almure, a José, a Albone, Maskills, bueno, la gente de Murcia como Esteban, Brujillo, Pro. Ya cada vez nos íbamos conociendo más los de la zona, íbamos ya las primeras competiciones, los primeros viajes y bueno, realmente eso es lo que a mí más me ha gustado siempre, que ha sido el moverme, el conocer a gente y el disfrutar de las posibilidades que da el break a través de eso, de conocer y compartir con la gente y en diferentes lugares y todo eso. Nada, luego ya fuimos poquito a poco ya profesionalizándonos. Me acuerdo que vino Ken Swift a Alicante, dio un workshop y yo cuando ese tío habló, simplemente de escucharlo hablar a Ken Swift, me cambió la vida. O sea, ese tío fue el que a mí me hizo sentir de verdad lo que es el hip hop. ¿Sabes? Simplemente de contarle cómo contaba, de cómo era cuando él era un crío y empezaba y cómo es todo. Y ahí yo creo que fue cuando de verdad sentí y de verdad quise aprender. Y además aprendí mucho porque eso era 2007, me acuerdo, y yo llevaba ya 3 años bailando. Y yo realmente no sabía ni que había una cosa que se llamaba Six Step. Y porque fíjate la información que había en nuestra zona en aquella época que bueno, no sabíamos ni los movimientos más básicos. Quizás si la gente como pro y tal que había estado en Barcelona, o sea, gente que sí que se había movido más,
sí que tenía, pero todavía llegaba con cuentagotas la información a nuestra zona, por desgracia. Y nada, a partir de ahí, me acuerdo, creo que en 2007, sí, fundamos Rock System con Marsky y Chawan. Y nada, tuvimos 5 años buenos, compitiendo por toda España a buen nivel, consiguiendo buenos puestos y tal. Incluso llegamos a competir a nivel internacional. Pero nada, como todo, pues se acabó, porque la gente tenía diferentes ambiciones. Y nada, la gente, pues por unos motivos u otros, pues se lo fue dejando, fue dándole menos interés. Pero yo realmente todavía quería. Y bueno, yo seguí moviéndome, seguí bailando con gente. Y me acuerdo que llegó el React, no me acuerdo qué año fue, creo que fue 2010, 2011 quizá. React, 2011 me parece, o 2012 quizás. Que bueno, yo no tenía grupo. Y nada, pues hablé con gente de diferentes lugares de España, amigos que tenía, gente con la que había competido previamente o con la que me llevaba bien. Hablé y para hacer un team, para participar en el React, que era un crew a crew de aquí de Alicante. Y nada, me acuerdo que hablé con Clase, aquí compañero vuestro, y para competir con él, y Clase me dijo tal, Junior también estaba buscando a alguien con quien competir. Y de pronto Junior me habló. Y, o sea, yo flipaba porque Junior me dijo, ¿puedo participar contigo? Y yo decía, tío, de verdad, Junior, que era mi ídolo o uno de mis ídolos, me está diciendo de participar conmigo, ¿sabes? ¿Quién soy yo para participar con él? Que para mí es una leyenda. Y bueno, ahora estamos aquí de barbacoa en su casa. Y nada, ahí Junior me dijo, yo justo se había disuelto Fallen Angels, y me dijo, yo ahora estoy usando el nombre Shake Styles para competir con gente, no sé qué. Y nada, pues ahí competimos un par de veces con gente distinta y demás. Luego ya empecé yo a competir también con Jandro, a los meses me dijeron de que querían hacer Shake Style como una crew ya estable y que querían contar conmigo, que les gustaba lo que hacía, que les gustaba mi compromiso y todo eso. Y bueno, y así fue, y creamos Shake Styles. Y nada, y ahí ya noté el nivel, que crecía el nivel de exigencia. Ahí llegaron los primeros eventos fuera de España, y nada, y ahí fue que mejoré en poquísimo tiempo, mejoré un montón, precisamente por eso, porque recuerdo la primera vez que competí con ellos fuera de España, en Francia, Battle Arena, y llegamos a semifinales, y la semifinal era contra Melting Force, Naso, Soso, esa gente, Franklin, y recuerdo que llegamos a semis, y nos tocaba contra ellos y hicimos así como una piña. Dije yo, bueno, ahora a disfrutar la de semifinal contra Melting, tal. Y me miraron, me miró Jess, me miró Andy y me dijeron, ¿cómo que a disfrutar? Vamos a reventar a estos, ¿sabes? Y ahí me di cuenta de que esta gente solo les vale ganar, ¿sabes? Y van a muerte siempre. Entonces ahí fue cuando me puse las pilas. Nada, luego paralelamente a esto, pues bueno, seguimos compitiendo fuera, llegaron Breaking World Series, batallas contra coreanos, contra gente top mundial, y nada, me acuerdo que en 2014 fuimos Jandro y yo a Italia, Funky Fresh, un evento, y nada, en primera ronda nos tocó, filtro mejor dicho, nos tocó contra Flexible Flav. Y Flexible Flav de USA, que habían venido dos. Y nada, en filtros nos dieron una que no veas. Y luego en octavos, pasamos filtro, en octavos nos tocó otra vez con ellos. Y yo no sé si es que se habían confiado o algo, que ahí Jandro y yo los reventamos, pasamos ronda. Pasamos, llegamos a la final, quedamos segundos contra Praise the Fan finalmente,
Y nada, y con esta gente de Flavor Flav, era el principio de Flavor Flav Europa, nos comentaron de Alejandro y a mí de formar parte. Nosotros en ese momento estábamos bien con Sake Styles y dijimos, nosotros ya tenemos nuestra crew, no nos interesa. Pero bueno, luego seguimos con esta gente en diferentes eventos por Europa e hicimos buena conexión y bueno, 2016 ya cuando nos conocíamos más y ya conocía más qué significaba Flexible Flake, qué proyecto tenían, ya me empecé a interesar más y ya decidí entrar en Flexible Flake y bueno, no me arrepiento para nada, es sin duda una de las mejores cosas que me han podido pasar porque Flexible Flake de verdad representa los valores de hip hop que yo siento, el hacerlo real, auténtico, conocimiento, respeto a la cultura, el dar oportunidades a gente que se lo merece, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, si lo piensas, el hip hop nos ha dado mucho en nuestra vida, después de tantos años nos ha aportado muchas cosas y qué menos que nosotros devolverlo esto al hip hop y trabajar con el hip hop y poder ayudar a la gente a través de esto, porque quieras que no, el hip hop de verdad cambia vidas y yo lo he visto y creo que todos lo hemos visto y lo sabemos. Y bueno, hablando un poquito de mi estilo, bueno, yo el breaking siempre lo he concebido como un lugar donde desarrollar tu creatividad y desarrollar tu forma de ser a través de la música y de la pista. Y nada, yo siempre, como he dicho antes, siempre me ha gustado pues, yo sé, este estilo así creativo y bueno, yo nunca había sabido bien lo que hacía hasta que creo que en 2011 más o menos, Chuck, Darko Pom, me cogió y me dijo, oye, tú todo esto que haces, ¿dónde lo has aprendido? Y yo le dije, pues no sé, por mí mismo, viendo vídeos e intentando cosas y demás. Y él me dijo, pues esto que tú haces es un estilo que se llama threading, que viene de tal sitio, se creó en Canadá a principios de los 90. Y nada, me explicó así unos conceptos, ahí en ese momento se convirtió en una especie de mentor mío, me ayudó mucho y bueno, me sigue ayudando, es de mis mejores amigos ahora mismo en el breaking y nada, yo entonces empecé a investigar, a estudiar este estilo, por suerte he podido viajar bastante, conocer a gente, hace poco estuve con Gizmo que fue el primero que hizo threading en el breaking, estuve con él compartiendo, he estado también en Japón aprendiendo cómo lo hacen allí en Japón. Con mucha gente de esto siempre he intentado investigar, preguntar mucho, escuchar y aprender de la gente que sabe más que yo. Porque al fin y al cabo, por mucho que estudie siempre voy a saber muy poco de todo lo que hay. Y nada, y con eso estamos. Ahora llevo 10 meses lesionado, me lesioné en diciembre del codo primero, empecé a fortalecer la parte de esto, empecé a correr, a hacer más ejercicio, me jodí el tendón rotuliano y con esto llevo, vamos, 8 meses, fue a partir de febrero, ya decidí parar y bueno, ahora estoy recuperando, estoy haciendo muchas cosas para poder recuperarme porque hay veces que de verdad pienso que no voy a poder volver a bailar. Bueno, yo he llegado hasta a llorar de impotencia por no poder bailar, pero ante esto yo siempre lo afronto con fuerza, con fe en mí mismo y sé que trabajando va a llegar y voy a volver y estoy seguro de que el mejor flexando está todavía por verse, ¿sabes? Y bueno, sí, seguro que pronto vais a ver a Flexando de nuevo ahí. Y bueno, sobre mis proyectos de futuro, lo que tengo
Bueno, aparte del breaking y tal, bueno, estoy con mi tienda Marrano Wear, Check It Out, también en Brody Clothing, que es mi marca que he creado. Estamos ahí poquito a poco, creciendo, siempre paso a paso. Y nada, aparte de lo de la ropa, estoy intentando mucho trabajar este tiempo potenciando el breaking en las nuevas generaciones de mi zona. Yo llevo muchos años dando clases, igual que mucha gente, y hemos visto cómo la gente llega a un momento en el que pierde, los niños pierden el interés. Yo he estado analizando esto bastante y hace un año, año y medio, decidí coger a todos los profesores de mi zona y convencerles para que juntos creáramos una comunidad sólida con todos los niños, en la que todos los profesores fuéramos profesores de todos los alumnos, en el que le inculcáramos no solo el ir a bailar 2 días a la semana a mis clases, sino inculcarles los valores del hip hop, que vieran que es un lugar donde todos somos iguales, niños, pequeños, chicos, chicas, da igual de dónde vengas, tu raza, da igual, en la pista todos somos iguales, y que vieran que, pues eso, lo maravilloso que es la cultura y el breaking, y que se conocieran entre ellos. Y bueno, estamos ahora desarrollando un montón de eventos, convivencias, talleres en la zona de Alicante, Valencia. Y yo creo que está bien, y de hecho estoy viendo que el nivel de niños está creciendo un montón, y creo que con esto estamos haciendo algo bueno por la comunidad y por el futuro de nuestro breaking. Y nada, eso es algo que ahora mismo me apasiona y lo que más tiempo dedico, al menos en mi mente. Y nada, es esto. Este es Flexando. Me alegro de que me hayáis podido conocer un poquito más aquí a través de Oli Films. Muchas gracias por esta entrevista. Y nada, chicos, mucho hip hop siempre, respeto, conocimiento y a darlo todo. ¡Ya! Yeah. Flexando, Shake Style, Flexible Flame.